Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pelapel Televisión. Hoy tenemos con nosotros a Nicolás Herrero, que ha venido a grabarnos un vídeo. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bien. Pues Nicolás nos va a hacer un workshop de Shih Tzu, pero vamos a tener una pequeña sorpresa o una derivación de un trabajo inicial hacia otro trabajo. Me gustaría saber cómo haces para conseguir estas caras con estas expresiones tan de muñequito en tus trabajos. Se trabaja siempre pensando en en un peluche. Procuramos que tenga siempre una imagen muy, muy achuchable y trabajando mucho la textura del pelo para que resulte muy, muy esponjoso. Muy bien. Y otra cosa, sabemos que es una escuela. ¿A tu escuela qué tipo de profesional acude? ¿Qué es lo que busca en tu escuela? Pues ciertamente vienen buscando precisamente este tipo de... aprender a hacer este tipo de cortes, aprender a trabajar el workshop con esos acabados tan, tan esponjosos y con esas expresiones tan dulces que la gente tanto nos demanda. Pues bueno, vamos a ver cómo trabaja Nico, cómo hace este trabajo en el Shih Tzu. Bueno, pues os presento a Manila, que es la Shih Tzu que vamos a trabajar hoy. Vamos a hacer un corte prácticamente íntegramente a tijera, tanto con la técnica tijera peine como a mano alzada, y para esto vamos a usar los siguientes materiales: peine y cepillo, por supuesto, para colocar el pelo, y uno de cola de ratón para montar el top, tijeras de filo de navaja tanto recta como curva para trabajar todas las zonas de tijera, a mano alzada y tijera peine, una pequeña para pies y las esculpir para dar textura al pelo. La máquina, por supuesto, y peines de diferentes medidas, más cortos para anexos y más largos para trabajar la inserción de cola y garganta. Por último, un poco de laca para fijar el top y un lazo para adornarlo. Bueno, vamos a empezar a trabajar los anexos, las zonas más cortas de máquina, con una 50 para los plantares y una 10 para la tripa. Voy a marcar la inserción de cola con una 3 milímetros, una 7F, para evitar que se irrite y se pueda luego ella sentir incómoda y rascar o sentarse.
utilizar como referencia, como sujeción los dedos y como corte, como herramienta de corte la máquina con una cuchilla de 50. Por último voy a cortar la zona de la crin, reservando el pelo que voy a usar para el top, para no cortarlo, y voy a cortar este tramo de pelo con la misma técnica que antes, pero tomando como referencia el último pelo que he cortado e inclinando los dedos hacia el top para conseguir un degradado con diferente longitud de corte que me conecte ambas partes. Una vez trabajada la línea dorsal con la técnica de tijera peine, voy a trabajar los costados a mano alzada, ayudándome del peine, con tijeras de filo de navaja y también combinando con tijeras de esculpir para crear texturas y ayudarme a redondear las formas. Thank you.
ahora me voy a poner a marcar la angulación trasera y la rodilla, todo con tijera, a mano alzada. Voy a marcar una angulación bastante exagerada para poder hacer unos cuartos traseros bastante redondos y que queden muy, muy sujetos por sí mismos, esponjosos. De esculpir después de haber dado formas con la tijera de filo de navaja para dar textura por el tipo de pelo que tiene tan lacio y además con cambios de tonalidad por el subpelo para poder aterciopelar realmente las formas que ya hemos dado antes y que nos quede una textura perfecta.
trabajado la angulación trasera, hemos trabajado toda la parte posterior, hemos dado textura con la tijera de esculpir y una vez terminado todo esto vamos a pasar a encajar las patas delanteras con el pecho y a unirlas con la garganta para reservarnos por último la cabeza. Tell me where you want me to, so get around me. So run for the gold, run for the money, run for the infinity. You'll never return to be free. But every time I come around, there's too many little things they know about us. No one can play. And I don't wanna be your friend, baby, there's no way. La cabeza, vamos a depilar el morro en primer lugar, como si fuese un arreglo para expo, y posteriormente vamos a recoger un top con una burbuja y trabajaremos solamente las mejillas y el bigote con tijera de esculpir para redondear y evidentemente reservaremos la parte alta para...
Semicírculo exterior y levantando capas de manera frontal para que la cabeza quede realmente redonda desde cualquier punto. Vamos a poner los últimos toques, que van a ser planchar la oreja antes de cortar ligeramente la punta y ponerla acá en el top para remarcar la burbuja y recoger el pelo que haya podido quedar suelto. Y montar un poquito de volumen aquí arriba crepando y estará prácticamente. Now I wanna sing, I wanna dance, I wanna do it all. I am not a ghost, but not the host of a rise and fall. I wanna be in everything and anything you are. But if it's tough, call it off, it won't go that far. Procuro planchar siempre a una temperatura media, sin llegar a los 200 grados nunca, entre 160 y 180, para proteger el pelo en la medida de lo posible, y usando siempre productos cosméticos termoprotectores. To home.
take away the strangers talking down. Oh, let's peel out and clear, there's no secrets here. Bueno, aprovechando este corte y respetando prácticamente todas las formas en el cuerpo y extremidades, vamos a hacer una modificación bastante importante, eliminando el pelo de orejas y cola y eliminando el top para convertir la cabeza en una auténtica cabeza redonda. There's no secrets here. Thank you.
Hoy Nico, hemos empezado con un corte que la cara básicamente habíamos recogido, aparte de un arreglo de tijera, y luego nos ha derivado hacia un rapado entre comillas de la cola y luego el rapado de orejas y arreglo de tijera de la cabeza. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Muy bien. ¿Lo has pasado bien? Sí, lo he pasado muy bien. Espero que os haya gustado tanto como a mí grabarlo y nos vemos pronto. Y tanto, nos veremos en otros vídeos de Pelapel Televisión. ¡Saludos!